Everybody. Welcome to our webinar to review our hybrid and full distance learning model for January. Uh, before we get started, I am going to introduce our interpreter, Lucinda, to give the announcement of regarding interpretation. Uh, buenas noches y bienvenidos a todos. Um, va a haber interpretación al español. Quien desea. tener interpretación, debe escoger el español. Um, entonces, si les interesa, a, a, al fondo de la pantalla dice English, Spanish, inglés, español. Y deben escoger el español si quieren escuchar todo en español. Gracias. Thank you, We will get started now. Uh, good evening, everybody. My name is Bill Woodard, principal of Dos Pueblos High School. Buenas noches. Me llamo Bill Woodard. Soy el director de Dos Pueblos. Estoy aquí con los administradores. Estamos aquí con Miss Bodenhammer, nuestro asistente del director. Vamos a grabar todo. Lucinda será nuestra intérprete. Es Espero que tuvieron la oportunidad de visitar a la página de preguntas y respuestas, pero tenemos a un equipo aquí disponible para contestar cualquier pregunta que tengan. Y al final también vamos a contestar sus preguntas al final. Eh, favor de hacer las preguntas si tienen preguntas. Hay más de 150 personas en esta reunión. Excelente. Con mucho gusto les compartimos nuestros planes. Todos los del equipo están emo emocionados de la idea de tener a los estudiantes del regreso al campus. Tenemos como 400 a 500 estudiantes que vienen ahora para nuestros grupos pequeños. Y espero que deportes en el futuro y también va a haber eh, artes y. Here's our agenda for this evening. La agenda de hoy. Vamos a mostrarles el video de seguridad. Es un video de siete minutos. Sentimos que es bueno comenzar a, a, así. También la seguridad es lo más importante. Si ya han visto el video y quieren tomarse un café o algo para los siguientes siete minutos, entendemos. Vamos a revisar la cronología. Vamos a hablar sobre el, los modelos y horarios que estamos este poniendo, vamos a hablar sobre los protocolos de seguridad en el campus, vamos a hablar sobre el atletismo y espero que vamos a hablar también para los estudiantes de último año y también haciendo una elección. Ese es el plan para esta noche. Tenemos algunos de nuestros estudiantes, bueno, algunos de nuestros estudiantes filmaron este lugar. ¿Cómo se ve? Un día típico eh, el, en el aprendizaje híbrido. Saludos familias de dos pueblos. Este es su director Bill Water y estamos aquí hoy para hablar un poco sobre cómo será el día para los alumnos y el personal en un formato híbrido. Nos hemos estado preparando desde el verano para el inevitable regreso de los estudiantes y hemos implementado una gran cantidad de precauciones de seguridad para asegurarnos de que nuestros alumnos y personal estén seguros en la escuela. Y en lugar de solo hablar de eso, pensamos en mostrárselo y guiarlo a través de la perspectiva de los alumnos. Así que espero que les guste este video y que vean que estamos haciendo todo lo posible para prepararnos para un regreso seguro a la escuela. Cuando lleguen los estudiantes, los dejará en uno de los cuatro lugares designados. Esto nos permite agilizar el proceso de registro y evitar grandes multitudes en cualquier lugar del campus. Aquí uno de los niños está siendo dejado por sus padres en el lugar designado para los estudiantes de último año de preparatoria mientras sus amigos esperan por él. Después de llegar, los estudiantes pasarán al lugar de registro. Tendremos cuatro ubicaciones diferentes para hacerlo rápidamente, pero tomará algo de tiempo. Por lo tanto, les pediremos a todos los estudiantes que lleguen al menos media hora antes de que su clase comience a las 9 de la mañana. Aquellos que tienen un periodo cero o una hora de inicio única deben llegar a la hora indicada para el procedimiento de registro. Los estudiantes podrán acceder a un código QR usando su teléfono o iPad para completar las preguntas de selección múltiple. También tenemos una copia impresa de ser necesario. Estamos preparando un plan para que ellos hagan esto en casa antes de que lleguen para que sea aún más rápido, pero si no lo hacen pueden completarlo rápidamente en el lugar de registro. Aquí pueden ver a los estudiantes registrándose y se les toma la temperatura y luego están listos para ir a la clase. Nos aseguraremos de revisar los procedimientos de seguridad para ingresar a las aulas antes de comenzar. Nos aseguraremos de esto y notarán que cada salón tiene desinfectante para manos para que los estudiantes lo usen al entrar y para que luego pasen a sentarse en su lugar determinado. Notarán que hay mucho espacio entre los alumnos. Se distribuirán de tal forma que maximice el distanciamiento físico. Pero cuando podamos, también llevaremos el aprendizaje al aire libre para aprovechar los muchos lugares que Dos Pueblos tiene. Verá que todo el mundo lleva puesto un cubrebocas. Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deberán hacerlo mientras estén en la escuela. Si se te olvida tu cubrebocas, tendremos muchos a mano para los estudiantes. De que usted tenga curiosidad por saber cómo será la ventilación. El sistema de ventilación funcionará todo el día y traerá aire fresco a las aulas. Además, nuestros salones de clases han sido equipados con estas nuevas ventanas que se abren y las puertas y ventanas se dejarán abiertas. Vamos, Charlie Chargers. Recuerda que todos deben usar un cubrebocas en todo momento mientras está en el campus. Como saben, lavarse las manos es una de las tres formas en que podemos ayudar a estar seguros en el campus, junto con el distanciamiento físico y el uso de cubiertas faciales. Es por eso que hemos instalado estaciones de lavado de manos al aire libre en todo el campus para que los alumnos accedan antes, durante sure la clase. Queremos recordarles a los estudiantes que se laven las manos durante al menos 20 segundos y que se laven las manos bien, que se tomen su tiempo y hagan un buen trabajo. la Hora del almuerzo, los estudiantes pueden recoger el almuerzo de una de las muchas mesitas de almuerzo al aire libre o, por supuesto, pueden traer su propio almuerzo. El cambio que ha habido para los estudiantes de un décimo y duodécimo grado es que actualmente no van a poder salir de la escuela para comprar almuerzo. Aquí los puede ver hacer la fila para tomar su almuerzo. Al igual que en el registro, los estudiantes practicarán el distanciamiento social mientras hacen fila para recoger su almuerzo. En los pueblos somos afortunados de tener muchas áreas al aire libre para que los estudiantes se esparzan durante el almuerzo. Los estudiantes ahora pueden reunirse con sus amigos para encontrar un lugar en uno de nuestros muchos jardines y áreas de descanso, quitarse el cubrebocas y socializar mientras comen. También estamos comprando carpas nuevas para el aire libre y buscando otras formas de proporcionar sombra. Si llueve o si hace mal tiempo, es posible que los estudiantes tengan que comer en espacios cerrados socialmente distanciados y también tendremos procedimientos para eso. Durante el almuerzo, el personal de la escuela circulará por el campus recordándoles que sigan las pautas de distanciamiento social. Atención, padres y visitantes. Normalmente se registra dentro de la oficina, pero durante este tiempo le pediremos que se registre en la estación al aire libre que se encuentra a la vuelta de la esquina de la oficina principal. De esa manera, todos los visitantes pueden completar los procedimientos de registro como lo hacen los alumnos al comienzo del día. Durante el aprendizaje a distancia, nuestra maravillosa bibliotecaria, la señora Magner, y su asistente, la señora McHugh, han seguido sacando libros y materiales en nuestro kiosco de la biblioteca al aire libre. Y mientras muchas de nuestras actividades pasarán a realizarse adentro cuando comencemos con el modelo híbrido, durante este tiempo queremos aprovechar al máximo nuestro espacio al aire libre lo más posible. Me encanta California. llegado al final del día y lo único que debes recordar es salir del que ingresó si está esperando un autobús lo hará en la parada del autobús distanciado socialmente por supuesto si te diriges al atletismo tendrás procedimientos para eso tal como lo explicarán tus entrenadores. Nuestro maravilloso personal de conserjes trabajará duro durante todo el día asegurándose de que nuestro campus esté limpio y desinfectado. Aquí está Alfonso, Sandra y Juanito limpiando aulas y otras áreas de alto contacto. Entre clases, los maestros también ayudarán limpiando áreas de alto contacto como la manija de las puertas. Además de limpiar los baños a intervalos regulares, cada día los conserjes limpiarán y desinfectarán los salones de clase con productos aprobados. Además, cada noche tenemos un aerosol aprobado por la EPA que será utilizado por nuestro personal de conserjes para desinfectar aún más las áreas de asientos. Queremos agradecer a nuestro personal de conserjes por su arduo trabajo para asegurarse de que nuestro campus esté limpio y desinfectado todos los días. Gracias a Charlie Charger y sus amigos por acompañarnos durante un día en la vida de un alumno durante el aprendizaje híbrido en dos pueblos. Bien. Ese video es un poco simple, pero por lo menos sirve para enseñarles cómo será la vida en dos pueblos. Eh, tuvimos dos webinars el lunes para los estudiantes y ellos nos hicieron muchas preguntas excelentes. Han habido muchas preguntas sobre cuándo deberíamos comenzar. Quiero retroceder tantito y decirles que tuvimos un plan híbrido fuerte en verano. Entonces, algunas personas me han preguntado por qué esperamos hasta hace un par de semanas para compartirles los detalles. La razón fue que durante el verano tuvimos a estudiantes eh, escogiendo eh, Estudiar a distancia totalmente, que no estarían en dos pueblos como tipo altavista. Entonces los padres, la mesa directiva y los estudiantes, eh, o sea, decidimos eh, encontrar la manera de incluir a los estudiantes eh, que quieren estudiar 100% a distante, distancia también. Entonces eh, esta noche queremos educarlos sobre todas las opciones. La semana que entra recibirán una notificación por Parent Square para escoger la opción para su estudiante. Y luego eh, la siguiente semana habrá la última oportunidad de hacer su última elección. Y luego entre enero y diciembre, en el, eh, diciembre y enero. Y enero vamos a dividir a los estudiantes en grupos. El martes en la noche hubo una discusión de dos horas sobre el plan de cómo regresar. Y como usted, ustedes saben. El condado de Santa Bárbara está ahorita en rojo, pero ya mero estamos en anaranjado. Pero aunque estemos en rojo el 19 de enero, vamos a empezar con el híbrido. Esa decisión se hizo. Entonces, a menos que estemos al nivel eh, lila, vamos a empezar el modelo híbrido aunque estemos en rojo hemos estado estudiando mucho lo que funciona aquí en, la, en el campus con los grupos pequeños y también en otras escuelas que ya están abiertas como el condado de orange donde muchas preparatorias ya están abiertas y tenemos la confianza de que vamos a poder empezar en enero y hacerlo con mucho éxito. Y nos emociona mucho la idea de tener a los estudiantes de regreso en persona porque es la mejor manera de enseñarles. También sabemos que hay ciertos estudiantes que tienen ciertas situaciones en sus familias o por alguna razón quieran este estudiar a distancia nada más y vamos a acomodarlos a ellos también. Queremos cumplir con los, las necesidades de todos y todos vamos a tener que ceder un poco y al rato hablamos sobre eso, pero todos estamos emocionados por lo que esto significa. Con mucho gusto queremos tenerlos de regreso a cinco días por semana. Pero aparte de los reglamentos del distrito escolar, tenemos que empezar con el modelo híbrido. Esto es la misma cronología en español, o sea, para los hispanoparlantes. Esto les explica todo. Eh, la siguiente semana, por Parent Square, les llegará la notificación donde pueden escoger cuál estilo quieren. ¿Cómo se va a ver el modelo híbrido? Voy a explicarles esto y el de a distancia. 100% a distancia. Como quiera van a tener cinco días de instrucción con sus maestros. Eso es muy importante. Todos los estudiantes, vamos a decir, por ejemplo, hay grupos A y B para los híbridos. Entonces los de A van lunes jueves y los de B van martes viernes y miércoles será medio día, la mitad del día nada más y por para la primera mitad del día en Zoom y luego en la tarde van a aprender eh, de una manera sincronizada y vamos a traer a los estudiantes para intervenciones para enriquecimientos quizás traer a los seniors o a los freshmen o los sophomores tenemos cierta flexibilidad los miércoles en la tarde para hacer esa clase de cosas y van a ver va a haber eh, aprendizaje sincronizado y no sincronizado. También vamos a tener que modificar las cosas para los estudiantes que van a aprender 100% a distancia. Eh, los estudiantes tendrán acceso a experiencias prácticas de aprendizaje. Es mucho mejor hacer eso cuando los estudiantes están en el campus. Eh, para el grupo a distancia, el grupo C. Eh, convivirán diariamente con sus maestros y compañeros a distancia cinco días por semana. los estudiantes tendrán horarios designados diariamente para iniciar sesión de cada clase. todo se hará eh, de manera remota y va a haber eh, un trabajo independiente, de forma independiente para ellos. Obviamente eso es para que los maestros también puedan cumplir con las necesidades de los estudiantes que están en el campus y encargarse del aprendizaje de ellos también. Entonces, a veces los tres grupos van a estar juntos en Zoom, a veces durante toda la clase. Y también puede que haya ocasiones donde los estudiantes están haciendo alguna actividad en el campus y los que en casa estarían haciendo algo distinto. Yo sé que esto estresa mucho a nuestros maestros porque tienen que cumplir con las necesidades de ambos grupos. Los maestros están traba, trabajando arduamente para ver cómo cumplir con las necesidad, necesidades de todos los estudiantes. Uh, obviamente es más difícil lo que es a, a aprendizaje a distancia, pero como quiera, van a poder permanecer en la clase con sus maestros y más al rato vamos a hablar sobre eso con algunos maestros. Esto fue un gran punto de confusión, la verdad. Cuando estábamos desarrollando esto y lo estuvimos haciendo por un rato, los estudiantes que eh, escogen. Es, 100% aprendizaje a distancia, todavía pueden participar en actividades de enriquecimiento, co extracurriculares, deportes, etc. Los estudiantes del, del grupo C todavía pueden hacer esas cosas en el campus. Lo que no pueden hacer es escoger eh, a cuáles quie clases eh, quieren asistir en casa y cuáles en eh, en el campus. Es muy difícil para la seguridad, para las logísticas de que los estudiantes estén yendo y viniendo. No pudimos hacerlo. Yo sé que eso, algunos se eh, molestaron por eso, pero lo hicimos por razones prácticas. Entonces todos van a tener que ceder un poco. Eso es lo que estuve diciendo hace rato. Eh, ¿Qué significa sincrónico? Eh, eso eh, significa terminar el trabajo junto con los maestros y los estudiantes en vivo o en la casa, en Zoom. Eh, tenemos eh, también eh, unos problemas con las bandas, la, lo ancho de las bandas, eh, para que puedan hacer todo por Zoom. Pero si cinco días por semana, como hay ahora, eh, los estudiantes van a poder estar con en su clase con todos los demás estudiantes. Va a haber toma de apuntes, este, conversaciones cara a cara. Y también vamos a seguir teniendo pequeños grupos donde ellos puedan eh, estar con los maestros o en grupos pequeños también. ¿Qué significa asincrónico? Esto es completar el trabajo sin la presencia del maestro y otros estudiantes, pero es mucho más que las tareas. Puede ser un trabajo independiente, algún proyecto, sin que el maestro esté presente para algún grupo de estudiantes, por ejemplo. Puede hacerse de varias maneras. La idea es que los estudiantes. Por ejemplo, algunos van a ver algún video o algún discurso en su casa por video y hacerlo a la hora que quieran. Y ya cuando les toca estar en clase, si están ahí en persona, eh, va a haber una discusión y los que aprendieron el video van a poder hablar también. Y también los que están en el modelo híbrido, ellos también van a poder hacerlo en la presencia de los maestros. Entonces, todos, incluyendo los grupos A, B y C, todos tendrán más tiempo para trabajar de manera asincrónica durante este tiempo, o sea, a trabajar independientemente. Y vamos a hablar sobre, vamos a mitigar eso con la instrucción, pero quería más o menos explicarles esos términos. Y si tienen preguntas sobre eso, la verdad esto depende de los maestros, porque cada clase es diferente y en algunas clases hay más trabajos sincrónicos, por ejemplo, en una clase de matemáticas o de inglés, que en una clase como artes culinarias o ingeniería, donde tienen que estar ahí haciendo las cosas físicamente. Ahora voy a dejar que Miss York les explique el horario. Gracias, señor Water. Gracias, familias, por asistir esta noche. Los agrade eh, agradecemos el hecho de que hayan venido para aprender sobre lo que está haciendo eh, con el modelo híbrido y a distancia. Así se va a ver el horario en enero. Yo sé que hay muchos colores. Y no están necesariamente divididos por grupo A y B, pero lo que vamos a ver es que al lado izquierdo tenemos lo que está en color de rosa. Eso es el horario del día. Los periodos eh, duran 80 minutos ahora. En este modelo eh, tenemos más tiempo para esas clases y muchos, muchas familias, estudiantes y maestros nos dijeron que una hora no es tiempo suficiente para poder cubrir todo el contenido en las clases. Entonces, los periodos van a durar 80 minutos y lo que vamos a ver los lunes y los jueves, por ejemplo, supongo que son... Voy a suponer en... que soy parte del grupo A y voy a estar ahí en persona los lunes y los jueves. Lo que eso significa es que me presentaría a la clase, mi maestro estaría presente y los estudiantes que están en el grupo B, que normalmente estarían en el campus los martes y los viernes, ellos estarían en Zoom con grupos A, B y C, no, A y C. Y los eh, comentarios eh, por los maestros serán por Zoom. Las conversaciones de los maestros pasarían por Zoom, mientras los estudiantes en grupo A, de hecho, están presentes en el salón. Yo sé que hubo preguntas sobre un mínimo de 20 minutos de todos juntos. Eso hay que considerarlo como un piso. O sea, estas son las instrucciones que se les están dando directamente a todos. Los de A están presentes lunes y jueves, los B martes y viernes, pero hay 20 minutos en los cuales todos están presentes para escuchar las direcciones y qué, cuáles son las faenas del día. Ya de ahí quizás se dividen en grupos más pequeños o... O sea, cosas donde hay mena, menos instrucción directamente del maestro y que trabajan independientemente los estudiantes en grupos. Eh, quizás eso vuelva a pasar de di distintas ma maneras dependiendo de la clase que el estudiante está tomando. Cuando hablamos sobre los 20 minutos, puede que sea todo el periodo o que puede que sea 80 minutos en Zoom. Y los maestros pueden estar, por ejemplo, disponibles para contestar preguntas o puede que sea el mero principio de la clase. Cada clase puede ser diferente, pero lo que tenemos en la siguiente transparencia, hay eh, un desglose de cómo pudiera ser si son periodos de 80 minutos. Esto es un ejemplo. Esto es el modelo taller. Y aquí el círculo a mano derecha es un total de 80 minutos y cómo se pudiera dividir. Por ejemplo, tenemos la apertura o el calentamiento donde los estudiantes están con el maestro. Puede que haya una lección, una mini lección o algunas instrucciones sobre algún proyecto. Y la mayoría del tiempo es el tiempo para que los estudiantes trabajen. Y eso, por ejemplo, puede ser independiente. Los estudiantes en casa también pueden hacerlo. Los estudiantes en el salón presentes también estarían haciendo algo eh, todo independientemente. Y luego se juntan después para explicar lo que han hecho. Así puede funcionar el periodo de 80 minutos donde están trabajando en casa, pero siguen estando en Zoom. Entonces, quizás dejan de estar en Zoom por un rato y trabajan independientemente y luego vuelven al salón. Pero cada clase puede ser, hacerlo de maneras distintas. Esto es un ejemplo de cómo las semanas serían. Por ejemplo, si está tomando una clase de ciencias, quizás no va a ser así para todos los maestros de ciencias, pero esto es un ejemplo de cómo pudiera ser el grupo A, por ejemplo, que estaría en el campus los lunes y los jueves. En los primeros minutos de la clase habría lo del calentamiento, los las instrucciones. Luego quizás eh, les pueden explicar eh, la, las lecciones del día, alguna pregunta día anterior, cualquier cosa que el maestro tiene que hacer antes de empezar con eh, la clase. puede que sea alguna discusión eh, y puede que sea nomás entre los estudiantes en el campus y luego los B y C que están en zoom independientemente quizás ellos tienen alguna tengan alguna reunión o algún laboratorio o alguna faena virtual que los estudiantes pueden estar haciendo. Entonces esto es un ejemplo de lo que pudiera ser potencialmente en varias varios salones. Señor Woodard, si puede regresar al horario en sí, quiero también que vean uh, dos cosas más. Primero, la diferencia entre la hora de la comida. No vamos a tener el Periodo tan largo eh, a mediodía. Van a ser de 45 minutos porque los periodos son más largos para darles más tiempo a los maestros y a, a los estudiantes. Entonces, estamos reduciendo la hora de la comida, pero los estudiantes sí pueden comer eh, su comida gratis y en cualquier campus del distrito escolar de Santa Bárbara. Entonces, eh, si hay un, un campus que les queda más cerca, pueden pasar por su comida en esa escuela en vez de en dos pueblos. También quería notar que eh, la clase del cuarto periodo dura más tiempo porque cada periodo dura 80 minutos. También cabe señalar que el primer periodo comienza a las nueve solamente tenemos como tres clases periodo cero y eso será en primavera y esas clases comenzarían a las siete y media pero va a haber también tiempo entre las clases para poder desinfectar todo y dejar que los estudiantes se eh, descansen tantito y los los miércoles, como el señor Woodard mencionó, en la tarde, esa tarde que tenemos disponible, si se fijan en la parte azul, no todo, o sea, todos están eh, en su casa. En los periodos son más cortos. Quizás hay talleres donde, por ejemplo, o, o, talleres o los estudiantes pueden tener reuniones con sus maestros. O sea, eh, esto da la flexibilidad eh, donde todos están trabajando independientemente, pero también hay grupos. O sea, lo que nos emociona es que después de la hora de la comida podemos tener un apoyo de aprendizaje. Este, oportunidades eh, extracurriculares, las cosas que Scotty G hace, por ejemplo, también puede que haya alguna intervención con apoyo o el seminario o quizás eh, que los estudiantes puedan obtener alguna ayuda adicional, eh, ayuda académica. También tenemos a, a algunos estudiantes, por ejemplo, Silvana Galida Valley. Ellos también tienen una estructura parecida y queremos asegurarnos de que todos tengan el mismo horario porque a veces en una familia hay varios estudiantes en varias escuelas. Entonces queremos que los horarios se parezcan. También si se fijan los miércoles, los 15 minutos asincronizados. La idea es lo del tiempo C. O sea, el, hay un constante y un variable, y esto es el gran cambio del siglo XXI, y esto nos está, nos está haciendo acelerar ese cambio. Pero el estado de California también dice que tenemos que tener uh, cierta cantidad de instrucción sincronizada y asincronizada, y creo que eso es bueno. Entonces, si los estudiantes toman tres clases de 80 minutos los lunes, jueves y viernes ya han cumplido con el mínimo. Entonces, la verdad, realísticamente, cuando esto dice 50 eh, minutos por clase, yo creo que eso va a variar. Eh, van a tener la tarde para hacerlo, pero como también queremos que los estudiantes vengan al campus para otras actividades, tenemos que ver cómo es que eso va a funcionar los miércoles. También puede, podemos hacer cosas que no son en Zoom. Entonces va a haber tiempo para hacer todo. O sea, cada maestro va a decidir cómo es que este sistema de aprendizaje puede ser más individualizado. Eh, todos los maestros van a tener que hacer unas cosas muy duras. Trabajaron muy duros para tratar de hacer los arreglos para estos para um, las el aprendizaje a distancia. Pero la verdad es que la, me han dicho cosas muchas muy positivas en cuanto a los maestros, pero yo sabemos que no es perfecto y que los estudiantes uh, han batallado con el aislamiento y también lo que es tratar de hacer todo por Zoom. Hemos tratado de cumplir con las necesidades de todos los estudiantes que se puedan. Y van a ver muchas cosas todavía que nuestros maestros van a aprender entre ahora hasta enero, y tenemos muchas cosas que hacer para estar listos para enero. Hemos tuvimos una clase con un guru de aprendizaje a distancia y nos han enseñado unos, unos buenos métodos nuevos. Was quería, no sé si Miss Pierce está en esta llamada. Quería explicarles que Miss Pierce es uno de los de los, de los maestros de matemáticas en el campus y esperamos que ella va a unirse a este webinar. Um, quizás vamos a regresar a esa muestra de. ¿Qué esperar en un día típico uh, que, que esta maestra nos explique? Queríamos que ella viniera. Quizás es ella. No, no es ella. Bueno, parece que sí está presente. Ah, perfecto. Perfecto. Quizás no es ella. Bueno. Cuando venga, vamos a dejar que ella hable, pero por mientras, vamos a dejar que Miss Henderson y Miss Goldenhammer hablen. Sí, gracias a todos por presentarse. Gracias, señor Werner. Vamos a hablar sobre la salud y la seguridad. Ay, ah, apenas llegó la maestra de matemáticas. Bueno, vamos a regresar a lo de la salud y seguridad. Me alegra mucho que Miss Pierce, una de, de nuestros maestros de matemáticas, está aquí. Les hemos estado explicando cómo sería un día típico para los estudiantes. Y quería que usted explicara cómo cumplir con las necesidades en una clase de matemáticas para los estudiantes a distancia y los que estarían físicamente presentes. You okay, here we go. <laughs> Excelente. Ok. El plan para eso es. Mínimo en muchas clases de matemáticas, los maestros, o sea, o sea, he hablado con ellos. Las clases se van a parecer a como están ahora, pero vamos a tener pequeños grupos en el campus y también en casa. Vamos a hacer las cosas en Zoom en vivo con los estudiantes. Les van a les van a explicar lo que van a hacer las tareas y cuál clase van a tener. Les vamos a dar la clase y la manera en que esto va a funcionar es que Zoom será eh, proyectado sobre la tele. Entonces en vez en vez de ver las cosas del iPad, van a ver las cosas del iPad al Zoom. Entonces, los estudiantes en, en, en casa y los del, de la. Um, los del, de en casa y en el campus van a ver todo en vivo. En, y va a haber un chat también para poder contestarles uh, las preguntas a los estudiantes en la clase y en casa. Y ya que las clases hayan comenzado, vamos a tener uh, algún tiempo para para que los estudiantes hagan sus trabajos. Lo que va a ocurrir es que los estudiantes en el campus van a distanciarse socialmente, pero van a tratar de trabajar juntos y me van a tener a mí como recurso. Y a los estudiantes a distancia, los vamos a poner en pequeños grupos para que trabajen juntos. Y espero que si la Wi-Fi puede con nosotros haciendo Zoom y los estudiantes en casa también. Eso sería otra manera en la cual los estudiantes pudieran conectarse con otros estudiantes en la clase. Los de, que están en casa hacer conexión con los de la clase. Así se, se va a ver. Es, se parece mucho a como a lo que estamos haciendo ahora. No más que va a haber eh, interacciones en, de cara a cara con los que están en casa también en cuanto a ayudar a los estudiantes los estudiantes siempre tienen muchas preguntas en las clases de matemáticas y cómo vamos a ayudarlo y distanciarnos socialmente hay ciertas plataformas que tenemos donde yo puedo compartirles eh, la pantalla o sea, y yo puedo escribir en mi pantalla y sale en la pantalla de ellos. De esa manera podemos mantener la distancia social. Eso es lo que hemos hecho en cuanto a la matemática. Yo sé que hay otras áreas donde se puede ver un poco, difin un poco diferente, por ejemplo, en la CTE, cuando el aprendizaje es asincronizado. Excelente. Y si quiere esperar a contestar cualquier pregunta que surja, sería excelente. Voy a estar disponible. Esta maestra también, Miss Pierce, fue, es madre de eh, un ex estudiante de dos pueblos. Gracias, Miss Pierce. Ok, ahora vamos a hablar sobre la salud y seguridad. Estas imágenes son las directrices eh, sobre lo que tenemos que hacer en cuanto a la salud y seguridad y lo que estamos usando ahora con los estudiantes en los grupos pequeños en el campus. Quiero hacer hincapié a lo que les mostramos eh, en el video, es lo que ya está pasando con los grupos pequeños. Al llegar, los estudiantes eh, en el modelo híbrido van a tener que eh, presentarse, van a tener que eh, en el primer día van a recibir dos mascarillas de tela y también un protector de cara. Eh, el protector de cara es opcional y pueden usarlos encima de las mascarillas. Muchos estudiantes no los han usado, pero los tenemos disponibles. Lavado de manos. Tenemos lugares para que se laven las manos en diferentes áreas. Eh, en el campus. A los estudiantes se les requiere lavarse las manos al lle llegar a la escuela y cuando cambian de clases también tienen que lavarse las manos. Además de los eh, lugares para lavado de manos, también hemos puesto un despachador de desinfectante para los man las manos en todas, todos los salones eh, y en todos lados. Y adentro de los salones tenemos que mantener la distancia social. Y eso está ocurriendo también ahora. Durante, eh, en, entre las clases y durante los descansos y aún estando afuera, los estudiantes tienen que mantener su distancia social y tienen que usar sus mascarillas. Cuando están comiendo, obviamente pueden comerse la, quitarse las mascarillas, pero el distanciamiento social. Les ayuda a ser más seguros y, sobre todo, cuando se quitan las mascarillas para comer. Además, eh, los periodos entre las clases, como explicó Ms. York, duran 15 minutos. Eso es para que los estudiantes puedan transitar con seguridad por los pasillos y también para que los maestros puedan infectar lo que tengan que infectar entre las clases. Algo que también quiero mencionarles es, como vieron en el video, se les está tomando la temperatura a los estudiantes al llegar al campus. Y nosotros estamos trabajando con una compañía que nos permitirá darles un termómetro a todos los estudiantes en enero para todas las familias, para que puedan tomar sus temperaturas en casa. Durante la hora de la... Comida, vamos a tener el campus cerrado. Esto es para los juniors y los seniors. No se les permite salir del campus durante la hora de la comida. El campus estará cerrado. Los estudiantes tienen que eh, permanecer en el campus todo el día. Obviamente, si los estudiantes tienen permiso de salir temprano pues se les permitirá, pero no pueden estar yendo y viniendo durante el día. Como eso se ve es que van a haber múltiples car carritos de la cafetería alrededor del campus para que los estudiantes pasen por sus comidas. Y también quería hacer hincapié a, al hecho de que estamos ya practicando todos estos procedimientos con los pequeños grupos. Los estudiantes han hecho las cosas muy bien. Se presentan correctamente se, ha, sus, correctamente, se hacen sus evaluaciones de ingreso y usan sus mascarillas. Quiero asegurarme de que los estudiantes van a hacer todo muy bien y tengo la confianza de que los estudiantes lo harán muy bien. Eh, empezando en enero, cuando tengamos más estudiantes en el campus. Miss Bodenhammer ahora va a hablar sobre los espacios de afuera. Gracias. Ahora, en esta transparencia tenemos fotografías de nuestro hermoso campus. Eh, lo bueno es que estamos aquí en Galida, The Good Land. Eh, ya tenemos unas áreas que nuestros maestros siempre han usado antes, o sea lo usaban antes del covid hacían cosas afuera en, en el pasto o en ciertas áreas la fotografía la derecha concreto que se acaba que acabamos de poner y esto es gracias a la fundación de dos pueblos eh, estamos haciendo un excelente nuevo patio. Vamos a tener bancas y eh, unas estructuras con sombra y va a ser un excelente lugar en el cual comer, pero también para dar clase. También tenemos un excelente nuevo lugar cerca del estadio y también tenemos unas nuevas canchas de voleibol y más concreto. Entonces nos sentimos muy afortunados de tener a uh, estos espacios y los maestros ya los están utilizando y pensamos que serán aún utilizados aún más. también quiero decir como ex maestro de dos pueblos yo también sacaba a mis estudiantes a la pradera de afuera eh, eh, y a veces el clima no eh, se prestaría para eso pero lo que quiero que sepan es que hemos puesto hemos tomado las pre precauciones de seguridad necesarias y el departamento de salud y el distrito escolar y el centro de control de enfermedades nos han dado estas directrices y sabemos que las escuelas en Orange County ya están abiertas y están siguiendo eh, los procesos y si algún estudiante llega a enfermarse Uh, tenemos a un cuarto de aislamiento y tenemos ahí a la enfermera y al técnico de salud que nos ayudan a uh, seguir el proceso. Tenemos ciertos procesos por si algún estudiante se enferma y uh, tenemos la confianza de que todos estos procedimientos de seguridad van a ayudar a mitigar el problema. No podemos hacerlo al 100 por ciento. Sabemos que eso no es posible con todos estos pasos que hemos tomado. Bueno, si sus estudiantes tienen miedo de regresar, lo que yo he descubierto es que ya que los estudiantes Hayan venido aquí para algún grupo pequeño o para el atletismo, ya que estén en el campus un rato, eso les ayuda a sentirse más seguros. Va a ser más difícil con más estudiantes y tenemos que estar preparados, pero queremos que cada estudiante elija lo mejor para, para sí. Uh, nos estamos asegurando de que todos los maestros tengan todo en orden. Eh, los, los maestros han trabajado arduamente para organizar todo. Ahora el señor Holdren va a hablar sobre otras cosas. Okay, gracias, señor Woodard. Agradezco todas las preguntas y el hecho de que ustedes están aquí para escuchar a esta presentación. Obviamente, esto tiene que ver con sus interés, el interés y sus preocupaciones y quiero que o sea que sepan que todos tenemos que hacer estas decisiones. Yo tengo un hijo en Adams que va en el segundo año. Es una decisión difícil para todos. Ahora este es el documento que el distrito ha eh, publicado. Eso para mí ha sido un buen recurso. Ahora, en cuanto a lo divertido, eh, las actividades co-curriculares como el arte, los deportes, eh, la mayoría de los deportes han comenzado. Si su hijo está jugando algún deporte, puede que ya esté en el campus eh, practicando su deporte. Hay cuarenta y tantos estudiantes en el campo ya haciendo cosas académicas y luego hay como cuatrocientos estudiantes que vienen al campus por lo menos un día por semana a, a jugar ciertos deportes, pero socialmente distanciados. Y ya que nos acerquemos más a los deportes de CIF. Vamos a hacer las cosas de otras maneras. Pensamos tener más eh, partidos en el, futil, en el futuro. Voleibol, por ejemplo, en diciembre. Y vamos a tener a todos nuestros deportes, pero en primavera. Y todo esto tiene que ver con lo que el condado y el estado nos digan. Pero esperamos comenzar pronto. También hay otros grupos pequeños de otras actividades cocurriculares que se están organizando actualmente. Por ejemplo, vamos a tener grupos pequeños para el eh, libro anual y también en eh, drama. Y van a haber otras actividades en el campus, pero va a haber un distanciamiento social, van a usar sus mascarillas. Los estudiantes se están se estarán presentando de una manera segura, entonces va a haber la banda, por ejemplo, y esperamos eh, hacer otras cosas también. Los deportes eh, van a empezar, va a haber también eh, drama. Y también hay una pregunta que muchas personas me han preguntado, que si su hijo escoge el plan C, que es 100% a distancia. Eh, si van a poder participar en esas actividades co curriculares. Si van a poder. Actualmente el distrito no está eh, permitiendo que otros estudiantes vengan nomás para eso y luego se vayan por eh, asuntos de equidad, porque sería injusto que algunos estudiantes pudieran venir y otros no. Entonces los grupos actuales van antes o después de la escuela. Pero ya que estemos en el modelo híbrido, entonces todo será en el campus, eh, los ensayos, todo eh, se va a ver como una escuela normal. Y eso es muy emocionante. Y para la semana que entra esperamos que vamos a tener ya casi 700 estudiantes en el campus. Y se nos hace que lo que hemos visto es que todo es relativamente seguro, los estudiantes se están divirtiendo mucho y les da gu mucho gusto ver a todos sus amigos. Y pues cada quien tendrá que hacer su, su decisión. Ahora, en cuanto a actividades, y esto sí surgió, vamos a hacer todas las... Actividades posibles. Y aquí tenemos al señor Tag, Gut el guru de actividades, y al ratito él les va a explicar más sobre esto. Pero quiero que sepan que la mejor manera actualmente de mantenerse involucrados es, por ejemplo, um, hacer, meterse en Student Square porque en Student Square está todo lo de las actividades para que ellos puedan eh, participar. También está Parent Square para los padres y también mandamos textos a todos para que puedan enterarse. Animo a sus hijos a recibir los textos de Parent Square para lo, de, digo, de Student Square para los estudiantes. Eh, también tenemos ciertas actividades. Una es la iniciativa mascarilla fuertes con mascarillas eh, esto es la idea de tratar de hacer que todos se pongan sus mascarillas también los viernes re, eh, regalamos papas a la francesa eh, hemos eh, tenido días en instagram de espíritu y también vamos a tener eh, un eh, una un día de disfraz, de disfraces. También va a haber concurso de disfraces. Eh, también van a poder tocar música durante la hora de la comida. Ciertas actividades, cosas que podemos hacer a, a distancia. Y hasta abajo a la izquierda, los animo a seguirnos en Facebook. Esto es para los adultos que no usan Instagram pero usan Facebook, porque ahí hay más información y estamos haciendo lo mejor que podemos para eh, para darles estas experiencias que a todos los estudiantes les gusta tener, pero tenemos que hacerlo con seguridad y eso es lo más. Importante. Ahora Scotty G va a hablar. Gracias. Eh, ya les explicaste todas las cosas que estamos haciendo. Nuestro objetivo principal es hacer, eh, o sea, ampliar el espíritu de la escuela. Es difícil hacerlo cuando no estamos uh, juntos. Queremos poder hacerlo con seguridad. Y, o sea, cómo hacerlo de una manera divertida. Eh, porque si no lo hacemos con seguridad, no podemos hacerlo. Entonces, tenemos que ver cómo hacerlo con seguridad, atenernos a los protocolos y divertirnos. Y hasta ahora hemos hecho las cosas muy bien. Hemos decorado a coches. Los estudiantes se han divertido entregando fotos. Nos encanta. Uh, 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 me encanta a, a nuestros maestros porque ellos también participan en las actividades y los estudiantes pueden ver que los maestros están tratando de seguir divirtiéndose con los estudiantes como siempre hemos hecho. También vamos a ver la manera de ampliar el espíritu, espíritu durante COVID. Eh, vamos a hacerlo con inteligencia y con interés y con energía. Tuvimos que terminar lo del año pasado y tener la esperanza de abrir pronto este año. y tenemos que mantener a esa energía positiva y pensar en lo que podemos hacer, no lo que no podemos hacer. Tenemos que pensar en cosas positivas. No voy a perder mi espíritu espíritu ni mi energía. Gracias a todos por presentarse esta noche y por favor, hagan lo mejor para sus familias, pero lo más importante es la seguridad de sus hijos. Gracias, Carrie G. Agradezco eh, lo duro que todos han eh, trabajado y que sigan trabajando. Yo sé que lo del espíritu es difícil. Vamos a tener la, la semana de Homecoming en marzo. ¿Cómo será? Pues todavía no, va, no sabemos, pero sí vamos a tener festividades para Homecoming. Eh, si podemos, vamos a dejar que los estudiantes hagan más y si no, vamos a encontrar la manera de hacer cosas bonitas con seguridad sobre todo los seniors estamos pensando mucho en ellos en, en todos los estudiantes en los cuatro grados ellos mar, merecen tener la experiencia de, high, de la preparatoria. si tienen ideas, favor de compartirlas con nosotros. yo estoy eh, he nombrado a la primavera como la primavera de a, alegría y vamos a tratar de hacer todo lo que hemos hecho en el pasado en primavera. Ahora eh, queremos que sepan que la semana que entra les va a llegar una notificación por Parent Square y aunque no lo hemos planeado, o sea, oficialmente todavía, o sea, los estudiantes, sí, o sea, lo que vamos a pedir la semana que entra más bien es... Datos de parte de los estudiantes. Si tienen alguna preferencia, si quieren el D, grupo A, B o C, o si quieren estar con amigos o con novios, o eh, y también tenemos que considerar si los hermanos quieren estar juntos, eh, eh, si am, si dos van a la escuela, por ejemplo. Entonces vamos a hacer todo para considerar a todos y Vamos a hacer que esto sea de lo mejor para los adultos y para los niños. Sabemos que no vamos a poder eh, hacer eh, todo perfectamente bien, pero vamos a hacer todo de lo mejor que podamos. Entonces, eh, esté en el grupo en que esté su hijo, vamos a asegurarnos de que todo sea excelente, que haya muchas actividades. Eh, el señor Holdren eh, mencionó que el, la página del distrito escolar tiene mucha información sobre eh, el híbrido y el aprendizaje a distancia. Si pueden pasar de un eh, modelo a otro, eh, no sé todavía. Creo que va a ser más fácil pasar de híbrido a distancia, pero si su hijo elige 100% a distancia y quiere pasar al híbrido, pues eso se, se basará en el espacio. Vamos a hacer lo que podamos para acomodar a su estudiante. La semana que entra vamos a querer su verificación para verificar qué es lo que quieren hacer, qué es lo que van a elegir y ya vamos a organizar todo para enero y sabemos que un día de estos vamos a tener ese día dorado donde todos los estudiantes estén juntos otra vez en el campus. Yo sé que a todos los estudiantes les interesa hacer eso lo antes posible. Y si tenemos que hacer todo el semestre con puro híbrido, vamos a hacer lo mejor que podamos eh, haciendo puro híbrido. Entonces, quiero reiterar que el señor Holdren se encarga del deportes, Miss Henderson en seguridad, Miss York en instrucción y Miss Bodenhammer en apoyo social y emocional e intervenciones para los estudiantes. Entonces, si tienen preguntas individuales, favor de comunicarse con nosotros. Ahora voy a fijarme en las... Preguntas que han hecho. A ver si hay alguna pregunta que podemos contestar. Hay alguna pregunta que falta eh, contestar. Bueno, yo diría, o sea que hay muchas preguntas y eso es excelente, porque todos van a aprender lo que tienen que saber. Hay una pregunta que han hecho seguido en cuanto al trabajo de laboratorio en el grupo C. Los maestros todavía están planeando eh, eso. Hay arreglos todavía que faltan. Oh, estamos tratando de averiguar cómo hacerle. Ojalá y que pudiera contestarles esa pregunta mejor, pero todavía nos falta organizar eso y ver cómo hacerle en cuanto a las clases de ciencias, por ejemplo. Yo sé que los maestros van a encontrar una solución. Creo que las demás preguntas han sido contestadas. Hay una pregunta sobre supervisión durante los periodos, entre los periodos, cuando van a pasar de una clase a otra. Vamos a, tenemos a todos los maestros, a los administradores, eh, todos and, eh, rodeando. Son 10 adultos rondando por el campus todo el tiempo. Y también eh, el personal eh, se ha dedicado a mucho a apoyar a los demás y para ayudar a todos a tenerse a las reglas. En cuanto a la banda, yo creo que es... Que going going down and down a walk. Si van a haber carriles para que caminen los estudiantes en un solo sentido. Vamos a tratar de hacerlo. Ya lo tenemos en la oficina principal y si no me atengo a eso, me regañan. Vamos a tener oportunidades en enero, en cuanto hayamos regresado de, de las vacaciones de invierno y vamos a tener una orientación y así los estudiantes van a poder ver cómo va a funcionar todo. Los estudiantes podrán venir a tener un tour del campus, sobre todo los estudiantes de primer año, para que ellos puedan ver en dónde van a estar sus clases y van a, vamos a tener ciertas experiencias para los estudiantes en enero. También cuando quieran, si quieren venir al campus a hablar conmigo, pueden venir. Si tienen preocupaciones, si quieren ver cómo estamos haciendo las cosas, el campus está abierto, eh, pueden venir, me encanta llevarlos a un tour del campus a explicarles todo lo de los pueblos, pueden programar una cita conmigo o con, al, con cualquiera de, de los miembros del personal esto es la primera vez que hemos tenido que eh, manejar a una escuela durante una pandemia y no tenemos respuestas a todas las preguntas pero los que sí puedo prometerles es que trabajamos muy bien en equipo y siempre tenemos a, a, a la seguridad de los maestros y de los estudiantes como lo más importante. Quiero que sepan que 65 estudiantes, digo, maestros nos han dicho lo que quieren hacer en cuanto al híbrido. Ellos están listos y va a ser difícil para ellos. Eh, el atender a los estudiantes físicamente en la escuela y en la es, eh, casa es difícil. Esto eh, va a ser un tiempo eh, en el cual podemos juntarnos como una comunidad eh, escolar. Los maestros, los estudiantes, los padres, los administradores, tenemos que apoyarnos el uno al otro. Quizás eh, comprarles un café a un maestro o vamos a hacer eh, todo lo que podamos. Pero para mí lo importante es que somos un grupo en comunidad. Tenemos que juntarnos y ser una comunidad. Y así podemos realizar todo lo que tenemos que hacer. Y también vamos a mejorar las cosas. Como vieron en el video, vamos a poder eh, darles un termómetro a cada familia para que puedan uh, tomar tomar las temperaturas en casa y también poder eh, llenar eh, la hoja de evaluación eh, en casa. Y vamos a aprender de lo que ha funcionado bien y mejorar lo que nos falta mejorar. Y yo sé que en grupo podemos hacer que esto funcione. Tenemos, tenemos la obligación de hacer que esto funcione para nuestros. Eh, y eh, estudiantes. ¿Hay alguna pregunta que falta? Además de los miércoles eh, en la mañana, ¿cuáles otras oportunidades van a haber para que los estudiantes tengan eh, todo de manera eh, equitativa? Bueno, vamos a tener a Aver. Eh, tutoría, tenemos a una academia eh, con tutores. Vamos a seguir apoyando a los eh, a los estudiantes. Eh, algunos estudiantes van a apoyar a otros estudiantes y Miss Bodenhammer y su equipo de eh, terapistas también se están reuniendo con los estudiantes. actualmente, si saben de algún estudiante que pudiera beneficiar de algo de consejería, no duden en ponerse en contacto con ms bodenhammer eh, para que puedan tener el apoyo que sus hijos necesitan. ¿Pueden los estudiantes irse a sus carros durante la hora de la comida? Muchos estudiantes me lo han preguntando. Lo que no queremos es que los estudiantes se metan a un carro con otros estudiantes, porque eso no sería el distanciamiento social. No creo que vamos a poder permitir que hagan eso. Muchos estudiantes en primavera iban al estacionamiento y tocaban música y se sentaban sobre sus coches. Vamos a tratar de ser más flexibles con los espacios afuera. Si vamos a incluir lo del estacionamiento, todavía no sé, pero vamos a tratar de, de ver cómo hacerle. ¿Algo más? Gracias por todos los agradecimientos y por todas las cosas positivas que están diciendo. Nos da mucho gusto ver que ustedes entienden que estamos de su, de su lado y agradecemos sus preguntas y su tiempo y también sus agradecimientos. Muchas gracias por todo lo que han escrito en agradecimiento. Yo diría que los consejeros no están en esta llamada, pero ellos son su primer contacto en la escuela. Y cualquier cosa que debemos saber sobre sus hijos, favor de comunicarse con sus consejeros. Yo sé que les hemos dado mucha información. Pero si tienen preguntas y si no las hemos eh, contestado, favor de comunicarse con nosotros cuando quieran. Hubo alguna pregunta sobre lo que ocurre específicamente cuando algún estudiante es expuesto a COVID. En el Departamento de Salud, si lo buscan en Google, acaban de eh, revisar, o sea, cambiar los protocolos por si alguien llega a eh, dar positivo en COVID y el contacto que hayan tenido con otras personas. Eso lo pueden averiguar en línea. Ahí están los detalles, porque no puedo explicarles todo eh, ahora. Es mucha información. <laughs> Gracias a Lucinda. Yo sé que hablo demasiado rápido. Eh, Trato de hablar más despacio. Gracias a todos. Eh, y esto lo hemos grabado y lo tenemos en inglés y en español por si no pudieron present, eh, asistir a esta reunión. Pueden verlo en línea. Eh, todos esperamos eh, con anticipación. Eh, con, o sea, todos estamos emocionados porque por tener a los estudiantes de regreso en primavera. Go Chargers.